El payaso que ya todos conocen está de vuelta, y en esta ocasión ni siquiera dudará al atacar a niños, por lo que puede que supere con creces a las dos películas anteriores. Pero bueno, ya sin más, yo soy Hades, y hoy en compañía de Blow Up Resúmenes, les resumiremos Terrifier 3. Así que vamos allá. Todo inicia en una casa en víspera navideña, donde una familia está durmiendo. Sin embargo, la tranquilidad no dura mucho debido a que la hija escucha un ruido en el techo, y la madre, con el fin de calmarla, le comenta que todo está bien, que tal vez sea solo un animal o un ayudante de Santa, ya que a veces él manda a sus duendes para que revisen las casas y vean si son adecuadas para él, o sea, de si el techo es resistente para que aguante su peso, o si la chimenea es lo suficientemente grande como para que quepa su pancita, a lo que la niña se pone muy feliz, y la madre finalmente deja un plato con galletas y un vaso de leche en la sala antes de volver a dormir, dándose cuenta ahí también que su esposo dejó la puerta principal sin seguro, cosa que le reclama una vez que vuelve a su cama. Pero justo en ese instante la niña vuelve a escuchar ruidos, y al ir a la sala se encuentra con Art. Aquí lo bueno es que el payaso no la nota, y la niña se esconde observando como el tipo saca un hacha de su bolsa, para luego dirigirse al cuarto de su hermano y... Ya valió madre. Después de esto, el payaso se dirige a la habitación de los padres y machetea al padre varias veces con fuerza para despertar a su esposa, cosa que por supuesto logra y hace que salga corriendo en busca de sus hijos, encontrando la horrible escena de su pequeño hijo totalmente descuartizado en su cama y a su hija desaparecida, lo que provoca que entre en pánico e intente salir de la casa. Pero Art la alcanza y la machetea dos veces antes de amputarle el brazo y finalmente matarla con un hachazo en la cabeza. Y como parece que nadie escuchó los gritos ni llamó a la policía, el payaso se da el lujo todavía de comerse las galletas, la leche y lavar los platos cubiertos de sangre. Pero antes de irse, claro, nota un pequeño ruido y encuentra a la niña escondida, a la que solamente saluda y pues supongo que se va, porque la escena se corta y no nos enseña nada. 5 años antes, nos enfocamos ahora en este policía, quien está investigando los acontecimientos finales de la segunda película, por lo que continúa investigando el lugar y a la bestia. El cuerpo de Art desaparece, para luego aparecer detrás del policía y asesinarlo con sus propias manos, a pesar de que este le suelta varios disparos. Y usando la cabeza del policía, viaja en tren hasta el hospital donde se encuentra Vicky, para acto seguido matar al encargado que había presenciado el acto de canibalismo que le estaban haciendo a una enfermera, y lo asesinan entre los dos, Art abriéndole la cabeza y Vicky jalando su mandíbula inferior hasta arrancárselo, y luego se van en un tren tranquilamente, donde curiosamente se sube un chico vestido de Art y les pide una foto, al mismo tiempo que les comenta que él también quería ponerse sangre en el traje, pero que le preocupaba no poder limpiarlo. Y apenas dice esto, la parejita sonríe, para luego aparecer Art con la ropa del chico y Vicky con el claxon de juguete que él traía, lo que nos da a entender que lo mataron, cosa que no creo que sea muy probable, porque si no el traje estuviera con sangre, pero quién sabe cómo se lo habrán quitado. Nunca lo sabremos. Seguido a esto, Vicky empieza a tener una actitud bastante extraña, como si tuviera dos personalidades dentro de ella, y producto de esto, se empieza a hacer daño a sí misma, golpeando su cara contra un espejo y haciéndose cortes profundos a lo largo de sus brazos, para luego quedarse en una misma posición junto con Art durante 5 años, algo parecido a una hibernación. Y al cabo de completarse esos años, llegan dos hombres a quienes se les había dado el trabajo de demoler la casa. Pero claro, antes de hacerlo, debían de inspeccionar el lugar. Y así es entonces como terminan topándose con ambos psicópatas, quienes no desaprovechan el momento y los asesinan sin piedad. Además de que esta vez Vicky se autocomplace viendo el trabajo de Art. Al mismo tiempo, Sienna es sacada de un hospital mental por su tío y se va a vivir con su familia durante la época navideña, cosa que le hace bastante bien porque le tiene mucho cariño a su prima y a su tía. Pero claro, las cosas no van de todo bien, ya que Sienna, a causa de lo que ha vivido, está teniendo alucinaciones sobre sus amigas fallecidas, y en estas, ellas le echan la culpa de sus muertes, lo que provoca que tenga que tomar pastillas para no seguir viéndolas. You know, I'm dead because of you, okay? You killed me. Y en un momento en particular, por fin conocemos a su padre, donde nos enteramos que este era el dibujante y que siempre hacía dibujos donde el superhéroe era un hombre, cosa que no le gustaba mucho a Sienna, porque ella creía que una mujer también podía hacerlo.
Y debido a eso, su padre le promete que le dibujará una. Por otro lado, también volvemos a ver a Jonathan, quien se ha vuelto un poco famoso al haber sobrevivido a la masacre de Art del Payaso. Y debido a eso, la novia de su amigo lo invita a un podcast, al cual él acepta solamente porque le había llegado una llamada de Siena. Aquí, ambos chicos comentan que va a ser bonito reunirse nuevamente para Navidad, ya que ya han pasado demasiado tiempo sin verse. Pero en medio de todo esto, Siena se quiebra, demostrando que aún está muy dolida por la muerte de todos sus seres queridos. Y al finalizar la llamada, su prima conversa con ella, logrando levantarle el ánimo. Mientras tanto, Art aparece construyendo una especie de extintor mejorado, y para probar su efectividad, lo rocía sobre una rata, quien queda al instante como una estatua, y acto seguido a eso, lo revienta contra la mesa. Ya después de esto, pasamos a ver un grupo de amigos en un bar, y apenas las chicas que estaban jugueteando con el Santa se van, Art ingresa, comenzando a fingir de inmediato que está súper emocionado de ver a Santa. Esto al principio provoca la molestia del bartender, pero debido a que Santa le gustaba su entusiasmo, lo deja unirse. Cosa que lastimosamente nunca debieron hacer, porque enseguida Art se pone insoportable, escupiendo la bebida sobre Santa y orinando sobre su rodilla, lo que provoca obviamente que todos quieren golpearlo y lo botan del bar. Pero claro, a Art esto no le gusta para nada, y sacando un arma asesina a los dos amigos de Santa, dejándolo solo a él para amarrarlo a una silla y ponerse su traje. Y justo después de esto, saca su extintor mejorado, con el que asesina a Santa rociándole poco a poco el gas sobre su cuerpo, para luego irlo reventando por partes, desde sus pies, sus piernas, sus manos y finalmente su cara, al que encima le coloca una nariz de zanahoria que un hombre de nieve tenía de adorno. Empiezo a sentirme raro. Yo me siento bien, creo que me va. Además, al mismo tiempo, Siena aparece leyendo una carta de su hermano, y esta tiene una información sumamente interesante, la cual es la siguiente. Siena, tenemos que acabar con la niña antes de que sea demasiado tarde, porque es un demonio inhumano. A veces los demonios intentan irrumpir en este mundo, solo que no pueden hacerlo solos. Tienen que elegir a un recipiente, alguien recientemente fallecido que funcione como puente entre los dos mundos. Pero no cualquiera, sino alguien siniestramente depravado, la peor clase de maldad, como un asesino en serie. Si un demonio entra en este mundo en carne y hueso, se debe designar una contraparte para evitar que se vuelva demasiado poderoso. Eres tú, Siena. Mientras sigas con vida, son vulnerables. Y ya después de esto, pasamos al día siguiente, donde vemos que Siena se ha ido de compras con su primita. Pero entonces tiene una sensación rara y observa a este Santa, que con solo verla la saluda, lo que hace que entre en shock pensando que es Art. Pero parece que por el momento este no le va a hacer nada, porque ahí nomás nota que un Santa se va a tomar un descanso y él toma su puesto, empezando a dar regalos a todos los niños. Sin embargo, los de seguridad se dan cuenta de esto, y al no saber quién es, pues lo sacan del lugar, solo para que un segundo después, un niño abra uno de los regalos y ¡pum!, todos mueran. ¡Por Dios, tengo miedo! Después de esto, Siena conversa con su hermano, y tratan de hablar de cosas normales hasta que aparece la pareja que es amiga de Jonathan. Y la chica se pone a hablar de sobremanera sobre la masacre que vivieron, por lo que Siena llega a tal punto de molestia que le responde lo siguiente. My dead friends and relatives on a daily basis, images that wake me up screaming in the middle of the night. I have hideous scars all over my body, and every time I see them, I think of how that sick fuck ruined our lives is still out there. You want to know how I'm coping? Act like a human being for one fucking second. Perdón, chicos, la cagué. Por consiguiente a esto, Siena le comenta a su hermano que le pareció ver a Art vestido de Santa ese día y que deben de prepararse por si él vuelve. Sin embargo, por este momento el chico ya no quiere saber nada del payaso y le dice a Siena que debe de seguir adelante. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubby? Pero entonces Siena le recuerda la carta que le dio y le dice que tal vez su padre siempre supo lo que iba a pasar y es por eso que creó la espada, porque tal vez alguien también lo eligió a él para que la prepare a ella para
ese momento. Y si conectamos todo bien, sabremos que el demonio principal está en Vicky, porque necesita obligatoriamente un cuerpo de recipiente. Y además ahora tendrán que buscar la espada, porque es la única arma que puede matarlos. Ya más tarde, Sienna llega a la casa de sus tíos y deja un regalo bajo el árbol muy cautelosamente. Aunque pues esto no le sirve de mucho porque su primita la ve, y después de hablar con ella se va a lavarse las manos. Mientras tanto, Art llega hasta una fiesta de los amigos de Jonathan y escucha cómo la pareja de antes está hablando sobre él, preguntándose el cómo se debe de sentir estar delante de él y qué pasaría por tu cabeza cuando te esté asesinando. Cosa que hace que Art se enorgullezca y lo siga espiando, para luego seguirlos hasta unas duchas, donde termina sacando una motosierra y les da lo que tanto querían saber. Aquí lo primero que hace Art es cortarle ambas manos al chico y dejarle una pierna medio cortada, para que no pueda escapar. Y una vez hecho esto, empieza a mutilar a la chica por todo su cuerpo. Y al finalizar le abre los ojos para que pueda mirarlo cara a cara, cumpliéndole lo que tanto quería saber. Y después de descuartizarle aún más, va por el chico, al que le jala la pierna medio cortada para terminar de quitársela. Y finalmente le hace un corte en la espalda desde el potito hasta arriba, dejando una gran cantidad de sangre regada en el piso, con el que hace un ángel de sangre antes de irse. ¿Qué carajo? Mientras tanto, Sienna y Jonathan se enteran de la explosión en el centro comercial, por lo que Sienna manda a su tío a traerlo con ellos. Pero al llegar al lugar y llamar a Jonathan, se escucha lo siguiente: Jonathan, can you hear me? I'll be right there. Algo anda mal. Mientras tanto, Sienna tiene otro recuerdo de su padre, y en este por fin le da el dibujo que le había prometido, diciéndole que ahora le pertenece a ella. Pero en cuanto Sienna toca el dibujo, su padre ve el futuro, enterándose de todo lo que su hija va a tener que sufrir y enfrentar. Así que le pide que no olvide que él estará siempre con ella. Y apenas le dice eso a Sienna, voltea, observando a una virgen sosteniendo las cadenas de un demonio, tal y como si lo estuviera obligando a forjar una armadura. Y al finalizar esto, Sienna despierta y empieza a escuchar a sus tíos hablando sobre cómo deshacerse de ella. Pero esos no eran sus tíos, sino que era Vicky imitando las voces de ellos, y en compañía de Art le enseñan el cuerpo de su tío, para acto seguido noquearla y dejarla amarrada a una silla. Aquí Sienna descubre que su tía también ha sido atrapada, y mientras Art decora el árbol con unos intestinos, Vicky le quita el asiento de la boca a la tía para hacerla hablar. Aquí entonces la tía pregunta por su hija, y en respuesta a eso le abre un obsequio, dejándoles entrever que la cabeza dentro de ese regalo era la niña. Ya después de esto, la tía le escupe a Vicky en la cara, y antes de ser torturada, le pide a Sienna que los asesine, por lo que le abren la boca y le introducen un tubo golpeándolo con un mazo, para acto seguido introducir dos ratas por ella. Y recién, después de hacerle todo eso, le cortan el cuello, acabando con su vida. Al terminar esto, Vicky le entrega su corona de espinas a Sienna, y se la coloca muy fuerte para hacerla sangrar. Pero entonces, sorpresivamente, Art aparece con la niña, y le revelan a Sienna que la cabeza de antes no era de ella, sino de su hermano, lo que provoca que se llene de ira. Y aprovechando esta ira, Vicky intenta poseerla, provocando un gran estallido de viento en la casa. Pero a pesar de sus esfuerzos, no logra apoderarse de su cuerpo, lo que provoca que diga la siguiente frase: Oh, you are strong, aren't you? Pero la niña, antes de que la maten, les pide un último favor, y es que dejen que Sienna abra el último regalo, diciéndoles que se trata de ángeles de juguete, a lo que Vicky muy burlonamente acepta. Pero le lastima las manos a Sienna para que tenga dificultades en hacerlo, por lo que después de un rato sufriendo, abre el regalo. Y de ella saca la espada de su padre, con la que degolla a Art y apuñala a Vicky, logrando salvar a la niña. Pero, a diferencia de Vicky, Art sí da pelea, y ataca a Sienna usando una motosierra. Pero ella le hace frente con su espada, y lo termina clavando en una pared. Para este momento, Sienna ya tenía la batalla ganada, pero el cuerpo de Vicky abrió un portal al morir. Y como la niña estaba cerca, cayó por ella, por lo que Sienna no le quedó más remedio que dejar a Art para ir a salvarla. Pero, a pesar de todo lo que intenta, la niña igual termina cayendo, y Art logra escapar,
por lo que ahora, completamente sola, se hace una promesa, y es que irá tras él. Y la película finaliza con Art subiéndose a un bus donde hay solo dos personas, para finalmente hacer lo siguiente. Y de esta manera, la película finaliza. Muchas gracias a Hades por la invitación, y si gustan, pueden buscarme como Luego Web Resúmenes, link en la descripción, y nos vemos en la próxima colaboración. Y los saludos para este video son para José José KF2RP, Manuel Cui 5176, Cristian IUTU 0908, Zoroark Excelier, United Splash, Que Vemos Hoy, Ivonne Leiva, Ronnie Ramírez. Y sé que también les había prometido que iba a dar saludos para el video de El Regreso de los Muertos Vivientes, pero son más de 100, así que no creo que alcancen este video. O sea, pues son demasiados. Pero los comentarios de este resumen sí los voy a saludar en el próximo video. Así que gente, sin más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!